Buenas noches, mis queridos amigos. Buenas noches, los que me siguen, los que no me siguen, ojalá que me puedan seguir en algún momento. Mucho gusto estar con ustedes. Bienvenidos a esta casa tan linda, Miraflores TV Digital, que todos ustedes pueden decirle a los demás que pueden ingresar poniendo en YouTube, ponerlo en Google, poniéndolo en el Face, poner Miraflores TV Digital. Mi programa se llama A Través de las Realidades. Yo soy Manuel Arámbulo, psicólogo, psicoterapeuta, que les traigo a ustedes jueves a jueves, posiblemente haya una pequeña variación, ojalá, vamos a ver. Les traigo noticias del mundo, de la psicología, del desarrollo del espíritu, del desarrollo de la personalidad. He traído muchos invitados en todo el año, estamos en el mes de noviembre, y desde el mes de enero, qué lindo poder tener una historia que se va tejiendo con los hilos de las entrevistas, de las conversaciones, de lo que he propuesto acá. Yo tengo mucho gusto de estar con ustedes. Fui un poco ambicioso y yo creo que me puedo permitir eso. En estos días he cumplido 81 años, hace dos días, el 19, y a los 81 años me siento que puedo, ya hace algún tiempo, pero ahora más quizás por la profesión misma que tengo, psicólogo y psicoterapeuta, reflexionar y pasarle una revisión a mi vida, compararla con mis amigos, con mis compañeros de promoción del Colegio Militar León Soprado, la 12ª promoción, a mis amigos de tantos años, creo que 50 años, 45, 40 y tantos años más, de la Universidad Felipe, ¿cómo se llama? Uyabella, algo queda, ¿no? La Federico Villarreal, de la Universidad, algo queda de la edad, digo yo, que se hace evidente. De la Universidad Católica, también donde comencé, tengo amigos ahí, la maestría en San Marcos, y como muchas personas, ustedes, caminando por muchos, con muchos senderos, haciendo paros en diferentes condiciones, situaciones de vida, espacios, ¿no? Viajando fuera del Perú. ¿Qué es lo que podría decirles? ¿Qué es lo que me atrevo a decirles? Puse recetas porque las abuelitas tienen sus recetas que pasan a sus hijas y sus hijas a sus hijas de cómo preparar la comida, de cómo comportarse cuando se tiene un hijo, de cómo enseñar, de cómo comportarse. Entonces, recetas para la vida, que es lo que yo quería darles, es lo que a mí me funcionó y me ha hecho vivir a esta hora plenamente. Gracias, hija mía, Mónica, Cecilia, que está en Estados Unidos, con mis nietas lindas. Qué lindo el mensaje de Michelita. Lucía también, con toda la chispa de vida que tiene esta nieta. Entonces, me han hecho así, y yo me siento así. ¿Cómo fue este transcurrir? Y quisiera reflexionar con ustedes, imaginándome que estoy aquí conversando con algunos de ustedes, Cecilia, mi hermosa, inteligentísima compañera de estudios de la universidad, psicóloga, y muchas otras, ¿no? Muchos otros también, Manuel Higinio, allá en Alemania, donde cada uno, después de terminar la profesión, se fue a buscar su vida, su camino y dónde fue. En todo esto, yo he observado, como muchos que tengan mi edad, cómo les ha ido a algunas personas, algunos con sufrimiento, otros manejando muy bien su vida, felices en el éxito, algunos económico, otro familiar, uno familiar y económico, en el otro social, en otros éxitos y saborear el desarrollo intelectual. Muchos de mis amigos lo han hecho también. Entonces yo recapacito, ¿yo qué hice? ¿Y cómo lo hice? Yo creo que hay una cosa que me ayuda, y los amigos, mis hermanos, que están muy cerca a mí, mis hermanos de la logia, Libertad,
Universal 127, LU, Libertad Universal 127, mis grandes hermanos ahora. Yo creo que puedo reflexionar y puedo decir que a mí me ha ayudado el tener, me lo han hecho evidente, como les decía, el tener una actitud para mí, particular, una actitud positiva en la vida. Yo decía y he dicho en broma, yo soy de Huacho, yo soy un cholo fuerte, soy un cholo huachano fuerte, y ahí viene lo otro. En esa actitud, yo creo que podemos reflexionar los que quizás estén más jóvenes ahora y que me vean y me escuchen, que tengan 40 años, 35, 50, ¿qué actitud tienen en la vida? Para mí, en esta receta que quisiera llevarlos a preparar, y como huachano, aunque yo no lo sé, inventar cómo hacer una sopa huachana, un ceviche de pato, bueno, una actitud hacia la vida, que es mi identidad física, espiritual, psicológica, emocional, intelectual, energética, pero mientras más temprano, y eso es algo también importante, lo veo así ahora, mientras más temprano puedan ustedes, mis queridos amigos, reflexionar sobre qué actitud tienes ante la vida, qué actitud tienes tú ante los diferentes o las diferentes también situaciones, problemas que te plantea la vida. Ahí es donde tú vas a darte cuenta, por eso que es importantísimo el reconocer en los problemas cómo los enfrento, con qué actitud. Y cada uno de ustedes puede verlo de una manera positiva o escéptica, hasta negativa. ¿Recuerdan? Mi último invitado, un excelente de primera nota psicólogo, David Jáuregui, presidente de la Sociedad Peruana de Psicología Positiva, hablaba de los fundamentos y la parte teórica. Algo de eso me faltó hablar posiblemente sobre y cómo desarrollamos esa psicología positiva. Bueno, para mí ahora la actitud con que vivimos, la actitud como vive mis compañeros, los psicoterapeutas con sus pacientes, con qué actitud. Rogeriano, bueno, Carl Rogers, un excelente psicólogo americano, habla sobre qué crees tú del paciente, con qué confianza crees tú que va a superar su problema. Ante la vida nosotros también. La actitud nos puede decir, este problema lo puedo resolver. Miren, todavía me duele un poquito, queridos amigos. La semana pasada todavía estaba con mi cabestrillo. Hoy día jueves cumplo 3 semanas y recién hoy día me lo he quitado. Me duele un poquito, pero ya puedo levantar y peinarme por lo menos con la mano derecha. Yo creo, tenía la firme convicción de que yo iba este tremendo problema. Me están enviando de la clínica a hacer una ecografía al hombro para ver todo el aparato ahí articular. Pero yo tenía esa convicción y esa actitud que uno debe desarrollar y darse cuenta, mientras más temprano nos demos cuenta, ¿cuál es mi actitud hacia la vida? No todos reflexionamos como debemos hacerlo, lo damos por sentado, pero una cosa es estar sentado y reflexionar y otra cosa es darlo por hecho y seguir y más o menos pretender que lo sabemos. Pero otra cosa es reflexionar serenamente en un lugar y analizar su actitud ante la vida. ¿Qué actitud tengo yo ante lo que vivo, lo primero quizás, de mi familia? Mis padres, mis madres, los que tienen sus padres vivos, mis hermanos, hermanas, y si ya son casados, mi esposa o los hijos. ¿Qué actitud tengo? Porque esa actitud es importantísima, no solamente para nosotros, que es ya importantísimo, sino las consecuencias que se tiene en las otras personas por nuestra actitud.
las consecuencias son tremendas. Por eso que en la psicoterapia que últimamente estoy trayendo, ya falta poco, mis queridas alumnas, en diciembre terminan su entrenamiento para ser terapeutas Z-Point. Se trabaja mucho con la convicción y con la voz que transmite el terapeuta hacia su paciente. Y en eso soy exigente, cómo es su voz, la cadencia, el tono, cómo se dicen las frases, las palabras del proceso Z-Point. Entonces, regresando, un punto importante de esta receta es la actitud que tenemos cada uno de nosotros. Y esa actitud se va a nutrir de muchos aspectos. Los colegas, porque hay muchos psicólogos que me siguen, ¿qué actitud tienen ante su vida personal? Nuevamente les hago hincapié en este entrenamiento en terapia Z-Point. Yo hago mucho hincapié en cómo son, y hago hincapié en cómo son, cómo es la personalidad de cada uno de estas psicólogas que se están entrenando en Z-Point. Porque es importantísimo primero ver su propia actitud. Entonces, la actitud yo he puesto acá, analizarla, traté de hacer una ayuda, ojalá, a ver, ¿no? Si no la tienen, o analizan y dicen, mi actitud ante la vida no es lo que yo presiento, y ahí viene algo importante, como debería ser. Crearla, investigar, ver, compararla y reinventarse uno mismo o crear una actitud positiva. ¿Y en qué se basa? Indudablemente que una actitud se basa en algo que se llaman creencias. Entonces, una de las recetas importantes es revisar qué creo yo. ¿Qué creo yo ante el amor? ¿Qué creo yo ante la amistad? ¿Qué creo yo ante esa persona? ¿Qué es lo que creo? ¿Qué creo de mí mismo? En psicoterapia Gestalt hay un ejercicio interesantísimo que consta en responder 10 veces, y ahí comienza a salir lo dificilito ya, ¿quién soy yo? Y escuchar su propia voz, ¿quién soy yo? ¿Quién soy yo? Yo soy Manuel Arámbulo, yo soy padre, tengo dos hijas, ¿quién soy yo? Soy abuelo, ¿quién soy yo? Soy huachano, soy psicólogo, soy psicoterapeuta, ¿quién soy yo? Soy amigo, soy maestro, soy profesor. En enero ya me invitaron a otras clases, ya de 15 años, en ESAN, en la universidad, para enseñar programación neurolingüística. Qué lindo, muchas gracias Esperancita, Esperanza, una colega, alumna mía, que sigue en esto también de Z-Point, alumna de programación neurolingüística. Muchas gracias por ese collage que hiciste de mis, como yo les llamo, mis aprendices de mago, por la magia del cambio que se logra con las personas que nos consultan. ¿Quién soy yo? Entonces, la actitud se va apoyando en un sistema de creencias, varias creencias orientadas a uno u otro aspecto de la vida. Entonces, la receta comienza con una profunda, sincera crítica sobre uno mismo. Primero, lo primero, y aprender a reconocer los problemas que uno puede tener. Esa actitud y esas creencias, ¿en qué se basan? ¿He resuelto esta condición, esta situación, con mi trabajo, con mi familia, con mis hijos, mis hijas, mis amigos? ¿En qué actitud estoy y cómo la demuestro? Y aquí hablaba de positivismo, de optimismo. ¿Qué tan optimista soy? ¿Soy optimista? A veces los demás le dicen a uno que no es optimista, pero uno se siente optimista. Es importante pesar esas dos cosas, porque tiene uno que rescatar también de uno mismo sus propias intuiciones y sus propios razonamientos. Yo creo y puedo tener una dosis, como todo el mundo, una dosis de lo que se llama autoengaño. Pero también puedo tener una buena dosis de sapiencia, de sabiduría,
y darme cuenta y evaluar las cosas apropiadamente y darme cuenta que sí soy positivo, optimista. Y algunas otras personas puede ser también que tengan razón, que ven que no soy tan optimista como yo mismo me creo, o de repente están equivocadas y son prejuicios que también han creado. Entonces, esa confrontación en lo mío y la visión, la vista del otro, es lo que a uno, a cada ser humano le da lo que se llama, creo yo, madurez de objetividad para evaluar ciertos aspectos, en los cuales sobre todo está involucrado uno mismo. Entonces, desarrollar optimismo, ser optimista, no tener solamente la cabeza en el aire, los pies en la tierra, sí, los pies en la tierra y un poco la cabeza para que vuele. Es muy interesante ahí en PNL, lo que es creatividad. Y ahí estaba pensando en esa capacidad de salir y soñar. En el modelo de creatividad Walt Disney, que se llama, hay tres pasos muy importantes, no lo voy a entrar ahora, pero se enseña lo que es creatividad y cómo desarrollarla y hago ejercicios. Entonces, ante la vida, con esta receta que pretendo, disculpen ustedes, conversar con ustedes más que darle. Yo no creo que tenga la capacidad o el desarrollo como para darle, pero sí conversar y brindar, desarrollar un espíritu optimista, una actitud ante la vida que permita insertarse y conseguir, obtener el máximo que podrían lograr en ese momento de en este momento de su vida y poder lograr la satisfacción para ustedes mismos. Poder decir, estoy en el camino, casi ya lo he logrado, o estoy iniciando algo y me siento bien. Porque algo importante en esta receta es evaluar cómo me siento. ¿Cómo me siento? ¿Estoy en qué fase de mi historia de vida? Estoy en la fase de tremendo esfuerzo por consolidar mi posición financiera, económica, intelectual, laboral, social, ¿en qué momento de mi vida estoy? Para generar una actitud, quizás la actitud de un muchacho, de un hombre joven de 30 o de un joven muchacho de 20 años y uno de 50, va a ser diferente. Podría ser, porque se tiene que enfrentar a condiciones de vida diferentes. Usted que me está escuchando, que me está viendo, ¿qué actitud tiene ante la vida, ante usted mismo, ante los demás? Desarrollar optimismo. Y después puse yo acá como una pequeña guía, se me fueron ya media hora casi, desarrollar la identidad. ¿Quién soy yo? Y en esa identidad, buscar una identidad psicológica. ¿Quién soy yo? ¿En qué me he convertido en este tiempo? Yo creo que es importante confrontar tus motivaciones, si estás haciendo lo que tú crees, que pensaste que es para lo que tú naciste. Y entonces eso te automotiva, eso se ha estudiado mucho. Crear una identidad psicológica y tomar, y ahora viene lo moderno, muy interesante, y crear una identidad corporal. ¿Por qué? Porque si yo creo que mi cuerpo es fuerte, mi cuerpo va a ser fuerte. Si yo dudo porque tengo determinadas enfermedades, se comienza una retroalimentación negativa, un tanto nefasta. Entonces, una identidad corporal es tomar contacto con nuestro cuerpo. En esta receta yo quisiera darle un aspecto importante a este desarrollo. ¿Por qué? Porque mientras más pronto tomemos conciencia de la identidad que tenemos como nuestro cuerpo, entonces vamos a poder desarrollar fortalezas, superar debilidades y sentir esa sensación de salud. Cuando se ha investigado, me pongo aquí, David Jauregui hablaba sobre un trabajo muy interesante
del doctor Reinaldo Alarcón sobre la felicidad, en qué se apoyaba, era en la salud, tener salud, sentirse que gozamos plenamente de las capacidades de nuestro cuerpo, según la edad que tengamos. Yo no soy deportista, no, pero me siento bien físicamente. Muchos de ustedes que me siguen, quizás sí sean deportistas, y es importante ese sentido de salud orgánica. Pero para eso tenemos, mis queridos amigos, que conocer un poco más del cuerpo, de la fisiología, cómo se mueve, cómo funciona fisiología, cómo funciona tu cuerpo. Michio Kaku, voy a traer algo acá muy interesante. Michio Kaku es un físico teórico americano que creo que está tomando la posta de Carl Sagan. Carl Sagan, un estupendo físico teórico también, tiene unos videos lindos, Cosmos, donde da la historia del universo, de las galaxias, la teoría de cómo se formaron, con unas imágenes estupendas, que ahora con el telescopio Hubble y el otro telescopio todavía que hay, y todos los avances en astrofísica, podemos tener mucho de lo que va a ser el futuro, conociendo el pasado y la historia del universo, de las galaxias. Es apasionante ese conocimiento. Entonces, Michio Kaku también habla del futuro de la mente del ser humano. Entonces, creo que nosotros acá no tenemos por qué quedarnos atrás con todos esos conocimientos que ya se tienen. ¿Qué es lo que va a hacer la mente humana? ¿En qué está ya preparándose? Que lo notamos en el nacimiento de estos niños ahora, que nacen con una capacidad impresionante de conocimientos, de habilidades, y casi de una intuición, por eso hablo de conocimiento, una intuición de cómo son las cosas, mucho más que hace 50 años, 80 años. Entonces, usted, para tener esta receta, este ingrediente, tiene que conocer qué puede hacer su mente, qué va a hacer de acá a 20 años, de acá a 20 años. Para mí es fácil, cuando tenga 101, 102 años, voy a ver cómo está y conversaremos sobre eso. 20 años, y me parece que está tan rápido, ¿eh? 2000, estamos en el 2020 ya casi, en el 2000, ya en el nuevo milenio, Dios mío, 20 años. 40 años en el 80, wow. Bueno, desde el 80 digo. Entonces, una de las cosas importantes en esta receta, mis queridos amigos, y yo lo tengo así, bueno, quizás por los estudios que tengo y todo lo que he hecho, conocer cómo funciona su cuerpo en la salud y cómo funciona su cuerpo en la enfermedad. ¿Cómo es eso? Nuestro cuerpo funciona de una manera, ante determinadas enfermedades, diferente a cómo funciona el cuerpo de otras personas en la misma enfermedad posiblemente. Y usted lo conoce y lo ven, lo más sencillo. Hay personas que en 3 días, 4 días, se salen de un resfrío, una gripe. Hay otras personas que necesitan una semana, 2 semanas, por lo menos una semana en cama, con fiebre y un proceso más fuerte. Y ahí me viene algo que es bien importante ponerlo en esto, conocer cómo funciona su cuerpo. Y entonces para eso entramos en cómo es mi sistema de defensa inmunológico. Para eso hay que leer un poco. Ahora es fácil, ponen su tablet, ponen su celular y comienzan a buscar algo de biología, algo del cuerpo, enfermedades, de genética, epigenética. Y entonces comienza usted a crear un cuerpo y una mente del futuro ya, ahora, que es lo que yo pienso. Por eso creo que tengo esta capacidad de tener 81 y mantener una buena memoria. Estaba yo ahí con mis hijas, con mi hija, conversando, tomando unos vinos acá en una taberna española, lindísima, y se me vino a la mente
Hace 60 años, cuando estaba en Rosario, en Argentina, hablábamos sobre una bodega, algo así. Le digo, qué bonito. Yo me acuerdo de una bodega en la calle Córdoba, cuando estudiaba medicina en el año 1960, Stromboli. Me dice, ¿qué tal memoria, viejo? Me dice, papá, me dice, papito. Digo, yo me acuerdo y tengo acá, tengo el bar, tengo las luces, hasta el trago que tomaba, Manhattan, whisky con vermú. Y salíamos el sábado, después de estudiar toda la semana. Entonces, construir un sistema de irrigación al cerebro que lo mantenga sano el cerebro. No abusar demasiado del alcohol. Yo he tomado bastante, los que me conocen saben, pero hay momentos en que hará 20 años que ya comencé a tomarme, que no me puedo tomar como antes tampoco, porque ya hasta no me siento bien en el momento, no por otras cosas. Pero no intoxicar demasiado el cerebro, que quiere decir tener una intoxicación alcohólica que haga que la persona llegue a la inconsciencia y mate miles o cientos de miles de neuronas y seguido. Eso no, sino mantener una irrigación cerebral que haga que este maravilloso órgano que tenemos funcione de la mejor manera para poder actuar en la vida, lograr los objetivos, tener la motivación, tener salud física, intelectual, salud espiritual, como estuve viendo por acá, disfrutar de esta espiritualidad plena. Entonces, vamos construyendo lo que yo le decía, lo que yo pretendo darles esta receta para la vida. Entonces, entrar en la parte espiritual también es otra parte importantísima. Entonces, lo psicológico es la actitud, la identidad, las creencias, ¿cómo son? ¿Soy positivo? ¿No soy? La parte psicológica. Y después, la parte energética, mi energía, que es lo que se estaba diciendo antes de quiero entrar en esta otra parte, mi energía, la parte energética. ¿Qué es lo que como? Yo como, mi hija me dice, sigo viejo chatarrero. No tanto, un poco. Me acabo de comer, gracias a Carlitos, mi hermano Carlos, me ha traído de Bélgica una caja de bombones, chocolates belgas. ¡Wow! Pero ella me dijo, un chocolate por día, un bomboncito, nada más. Pero es una delicia. Entonces, mantenerse saludable para disfrutar de la vida. Y que la energía de su cuerpo esté saludable. Energía saludable quiere decir que la energía emana y vuelve en el sentido de la psicoterapia Gestalt, he hecho tantos estudios de Gestalt, ¿no? Donde la energía fluye desde el vacío que tenemos ahí donde no hay nada y se va formando porque la energía fluye a una sensación de quiero algo. Quiero algo. Y después ese algo, si la energía fluye, se transforma en una figura. Quiero un sándwich. Acá al frente está la lucha. No. Quiero un jugo de, se me ocurre, papaya con mandarina, chirimoya. No sé, puede ser un chifa. Pero tengo necesidad, hay una figura. Quiero amor, necesito cariño. Una figura y se hace fuerte. Y ahí sigue todo el flujo de la energía. A esa energía me refiero. Entonces, salud energética, comiendo bien y algo que surge ahorita, se me viene, que es importantísimo. Y muchos de mis colegas no lo hacen. ¿Qué cosa es eso? Dormir 8 horas, por lo menos 7 horas, por lo menos cada día. No se recupera. Los estudios ahora sobre el sueño son interesantísimos. Cómo se une esta condición, que es una condición del ser humano, dormir, comer, tomar líquido, hidratarse, tener sexualidad, poder ¿cómo se llama? Manifestar el comportamiento erótico sexual de una manera saludable. La parte física, entonces se necesita un cuerpo que esté armónicamente funcionando. Cerebro bien irrigado, alimentos que permitan desintoxicar el cuerpo. La medicina Hipócrates,
un griego antes de Cristo, 500, 600 años antes de Cristo, me parece, bueno, por ahí, que tu alimento sea tu remedio y que tu remedio sea tu alimento. Medicina hipocrática, interesantísimo el punto de vista. Entonces, en esta receta no puedo dejar de lado el decir, para vivir bien, tenemos que comer bien. Pero ahí yo discrepo un poco con mis grandes amigas, amigos, vegetarianos. Janet, no sé si me estás viendo en París, vegetariana tremenda. Elna Morante, que hace yoga terapia. Rebirding, excelente. Elmita, un saludo. Vegetariana. Y otros más amigos también. Lucio, también más o menos, aunque él hace sus trampitas, ¿no? Y otros más. Yo no soy tan de acuerdo con eso. Y muchos otros que me parece que están bien y con su actitud vegetariana. Pues yo, y me encanta la carne, el juguito, la sangrecita, un bife, con bastante ensalada para tener un buen equivalente de fibra, ¿no? Tomate, lechuga, col, apio, zanahoria, cebolla. Una ensalada con aceite de oliva, bastante aceite de oliva, limón, un poquito de limón. Entonces, y comer carne. Tenemos molares, tenemos incisivos, tenemos todo un aparato acá para masticar y comer. No somos vegetarianos, ¿no? Podemos comer tanto vegetales como podemos comer carne. Así nos dotó la naturaleza. Bueno, entonces yo sí me doy mi lujo, comer mis chicharrones y comer bastante ensalada en cierto momento, pero los que quieren vivir dentro de eso, vivan, pero no exijan a los demás, que es otra de las cosas, también para tener una buena receta. No generar expectativas como exigencias de lo que debería ser otra persona. Cuanto más altas son las exigencias que tenemos sobre algo, el contrazuelazo, la caída, porque no se cumplen, es más doloroso. Entonces, Carlos Vega, budista. Entonces, no tener el budismo, expectativas sobre las cosas. Tener expectativas saludables, pero no expectativas que tienen que cumplirse, porque si no nos sentimos mal. Y al decir esto, dentro de esta receta, quisiera decirles algo más. Algo más. Yo hace 20 años tuve una correspondencia con un increíble personaje de la psicología, uno de los grandes, en Londres. Escribí a Londres, me contestó, lindo, mantuve una correspondencia sobre un trabajo excelente, que lo he dicho acá varias veces, para poder identificar a personas longevas, sanas, que mantienen una actitud excelente, ¿no? Una vida saludable y larga. Y que ese mismo, un test psicológico estoy hablando, permite identificar a personas que pueden morir en 10, 15 años inclusive después de un cáncer o de una enfermedad cardiovascular, corazón o arterias, algo. Entonces, una de las cosas dentro de la correspondencia y toda la teoría que me envió, una linda encomienda que me envió todo su test de investigación, habla casualmente de esas expectativas y de no saber tomar distancia y acortar, manejar bien el contacto con las personas queridas de nuestro entorno más cercano, familiar, amoroso, afectivo, sino ser personalidades, él llama objeto dependientes, personalidades que son dependientes tremendos. Entonces, la expectativa que tienen cuando se pierde esa condición es dolorosa para al que ha creado esa dependencia. Y puede ser tan doloroso que le genere en el tiempo una enfermedad fatal. Entonces, dentro de este estilo de vida, de estas recetas, yo quería hablar y conversar con ustedes sobre cómo vivir armoniosamente sin depositar expectativas muy elevadas en otras personas. Entonces,
Hasta ahí, conocer la genética, la espiritualidad, ¿no? El cuerpo, yo creo que es una receta buena. Conocer entonces cómo es tu cuerpo. Cuando hablo de cuerpo es cómo conozco mi cuerpo. Esta maravilla de la naturaleza, la parte de todo el cuerpo y la parte del cerebro, la parte organizativa, la que maneja todo el cuerpo, el cerebro, su tremenda red de filetes nerviosos que se introduce en todo el cuerpo y el control que ejerce sobre el corazón y todos los vasos del corazón que irrigan todo el cuerpo, los glóbulos rojos que llevan el oxígeno, nutrientes en la sangre, a todo el cuerpo. Esa maravillosa maquinaria que tenemos en el cerebro tiene que estar bien, pues. Entonces, aprendamos a cuidar esa parte que había he puesto acá, corporal, ¿no? Conocer su genética, su cuerpo. Cuando antes de ver el abordaje, 15 minutos me queda, de los problemas en esta receta, conocer su genética, ¿qué conocen ustedes de su árbol genealógico? O sea, papá, algunos no, pero pueden verlo, la mamá, pero ¿qué conocen de su abuelo, tanto de la rama paterna de los padres como de la madre? ¿Cuál es la genética? ¿Qué cosa es el cuerpo o ha sido el cuerpo de ellos? Los abuelos, los bisabuelos. ¿De qué murieron? ¿Cómo se comportaban? ¿Cómo eran físicamente? ¿Qué tipo de enfermedades tenían ellos? Y ver qué tenemos nosotros. Esa es la parte genética. ¿Tenemos lo mismo? No. Había un abuelo, ahora estoy viendo a una señora, a su hijo, al hijo de una señora, viene de provincia, preocupadísima porque el comportamiento del hijo, ya yo lo veo con un brote psicótico. No sé si es esquizofrenia, podría estar ahí, ¿no? Paranoide, ya lo he derivado para que lo vea un psiquiatra y después me lo traigan porque hice muy buen contacto con este joven, 16 años, y quiere solamente terapia, quiere que yo lo vea, pero ya lo he convencido que tiene que verlo un psiquiatra. Quiero ver y que le haga una evaluación psiquiátrica y algunos fármacos por la gran ansiedad que tiene. Entonces, ella se preocupaba si podría ser una enfermedad y comenzó a investigar inmediatamente cuando conversó conmigo la señora. Y ya en la segunda entrevista y hablándome, me dice: he investigado y de un hermano del papá del chico ha tenido o tiene todavía esquizofrenia. Entonces me pregunta, y me han dicho sus amigos y no sé quién más, que eso es hereditario. Entonces mi hijo me dice, ¿está heredando la esquizofrenia también? Le estuve hablando, y eso es importante. Cuando se descubrió el árbol, el código genético, se pensó que se tenían todas las respuestas a la salud, la enfermedad y las disposiciones que podía tener una persona. Pero después resultó que no era tanto así. Y ahí nomás también, y hacía tiempo que se estudiaba, ¿no?, de la genética, y le dije, señora, sí podría ser, pero no es determinante, no es algo que tiene que ser así. Porque hay otro concepto, le digo. Y el concepto que ahora se estudia mucho es de, así como hay la genética de la persona, hay lo que se llama la epigenética, que está encima o lo bordea, que son los factores que condicionan a la genética. Entonces le di una lucecita de esperanza y le digo, si su hijo, y he visto que ha sufrido desde el útero mucho, mucho, por el embarazo que tuvo ella, le digo, podría haber tenido ciertas condiciones, digamos biológicas, genéticas, para tener esa enfermedad. Pero según la epigenética, podemos decir ahora que esas condiciones podrían estar dormidas y quedarse dormidas si la vida que usted le da a su hijo ahora ya no es una vida
como usted me dice que usted es muy fría, que no le da amor, no le da cariño, no lo apapacha, que usted no es así, quizás porque no fueron así con usted. Y después otras cosas más que le hacen a él, si le han hecho bullying en el colegio, un padre también que es periférico, que no está con él, nunca le ha dado y que él le tiene odio y rabia. Si hay condiciones, pueden despertar esa situación, eso podría estar sucediendo. Pero si se calman y se eliminan esos factores, se modifica por completo, aquello que está ahí podría nunca más hacerse evidente. Entonces, en eso es lo que podríamos trabajar. Y acallar, no solamente con los fármacos, los síntomas que tiene ahora, sino cambiar y modificar terapia familiar sistémica, ¿no? En eso lo estudiaron hace mucho tiempo los sistémicos de inicio y después con el doble vínculo y muchas teorías, ¿no?, sobre la esquizofrenia. Entonces, en estas recetas, mis queridos amigos, para vivir bien, conocer también qué cosa es lo que podrían estar heredando para tener una buena salud física, emocional, espiritual. ¿Qué cosa podría estar ahí? ¿Y qué necesitaría yo para que no se despierten algunas condiciones que podría? Por ejemplo, un padre, una madre que son diabéticos, un abuelo, y la persona abusó y es obeso, y francamente obeso, o obesa ella. Entonces está creando las condiciones para que se activen, si es que existen algunos genes, indicadores biológicos, para tener una diabetes. Pero si se mantiene dentro de un control saludable, no tiene un perímetro abdominal voluminoso, sino es una persona delgada o que controla su peso, podrían tener una buena vida saludable y no tener eso. Entonces, conocer la parte del cuerpo, cómo funciona, como les decía al comienzo, hace varios minutos, cuando estoy enfermo y cuando estoy sano, cómo funciona mi cuerpo. Y después algo que no debo dejar de lado es el sentido del humor antes de entrar a los problemas. No dejar que nada ni nadie le roben su alegría. Por eso que cuando vino acá David Jauri y hablamos de psicología positiva y él hablaba de la felicidad, que es un estudio que lo hacen ahora en Estados Unidos, Harvard, Stanford, muchas universidades que lo están llevando a los trabajos para tener felicidad. Digo, está bien, sí, es importantísimo, pero a mí me preocupa desarrollar una identidad en la persona. Esa identidad es una condición de su personalidad. Yo lo veo así, ¿no? La felicidad no es una condición de su personalidad, es algo que se logra, lo veo yo, se obtiene. Pero lo que voy a decirle, sí, ¿qué cosa es? Alegría, ser alegre, ser una persona alegre, básicamente. No crean que tiene que estar riéndose ante tonterías o cosas que no, que uno tiene que estar serio. Pero básicamente, y la palabra la utilizo básicamente, decir, yo soy una persona alegre, hago bromas, me río de mis propias bromas, de las que me hacen, tengo correa, soy una persona alegre. Y ante las situaciones críticas, que es donde se conoce realmente a las personas, yo tengo un sentido del humor, tengo un sentido del humor. Y yo me puedo reír de algunas de mis dificultades o de los errores que he cometido. Pero si hay un ego muy alto, muy elevado, no voy a tolerar que se rían de algún error. Entonces, eso no está dentro del ingrediente, la olla que estoy haciendo para construir una persona saludable, que se sienta bien, que goce, disfrute de la vida y de lo que nos dan. Tener buen humor. Y eso puede ser inclusive un buen indicador, un termómetro. ¿Estoy perdiendo mi buen humor? ¿Qué tanta alegría tengo últimamente? ¿O se está escapando mi buen humor por algunos problemas que estoy viviendo? Se necesita serenidad, tranquilidad, pero no estar enojado. Un problema se resuelve mejor
un cerebro y un espíritu relajado, porque puede tener más creatividad, más pensamiento de innovación y puede crear situaciones verdaderamente novedosas ante dificultades de la vida. Entonces, un ingrediente más para esta receta de vivir bien es tener buen humor. Tener un humor que haga que podamos disfrutar y decir ¡gol! Con alegría y no decir ¡gol! Hoy sí, gol. No, expresar las emociones. Otro punto, que es lo contrapuesto a lo que se llama la alexitimia, sin. Lexitimia, sin hablar. Personas que no pueden o tienen dificultad para expresar emociones positivas. Negativas también a veces, y eso es fatal, se las guardan. Entonces, tener capacidad de expresión. Alguien les impidió, a veces los padres, no te rías tanto porque vas a llorar. Uy, qué feo. No te rías tanto porque vas a llorar. Como que si le molestara a algunas personas o a algunos abuelos, padres, le molestara que lo vieran alegre a uno. Dios mío, romper esos mitos, romper esas tradiciones, esas creencias negativas. Entonces, alegría ante las situaciones que merezcan la pena. Tristeza, llorar cuando amerite la situación. Sentir el dolor, empatía, pues entonces. Sentir el dolor de las otras personas. Poder estar sereno cuando se necesita. Entonces vamos organizando nuestra vida de una manera más plena. Y llegamos poco a poco a la madurez. Me faltan 5 minutos. Y quería hablar entonces ahora de en estas recetas, que quizás lo dejo para otro programa, pero puedo dar una introducción, introito, a cómo enfrentamos los problemas cuando se nos presentan. En esta receta para vivir la vida bien, tenemos que tomar importancia a la manera como vivimos los problemas, a la manera como los enfrentamos. Y aquí comienzo, yo había puesto aprender a reconocerlos. Primero es eso, muy importante, porque una persona puede tener muchos problemas o varios problemas, pero algunos, o a veces, uno de ellos, ni nos damos cuenta que tenemos ese problema, que puede ser psicológico, puede ser orgánico, allí hay lo que se llama mecanismo de negación en psicología. Entonces, para este buen vivir, tenemos que darnos cuenta también qué problemas tenemos y cómo los estamos enfrentando, huyendo, combatiéndolos. ¿Cuál es nuestra, nuevamente, actitud, pero ante los problemas? Cuando tenemos un problema grave, ¿qué actitud tomamos? ¿Lo reconocemos, lo evaluamos? Entonces, lo primero que yo puse aquí, evaluarlo. Y evaluar quiere decir, este problema es mayor que la capacidad o las capacidades, las competencias que tengo yo para resolverlo. Y saber pedir ayuda, buscar una ayuda profesional, puede ser un médico, un abogado, puede ser un psicólogo, puede ser un sacerdote, una ayuda espiritual. ¿Qué tipo de problema? Reconocerlo, evaluarlo bien, verlo, y para eso se necesita un soporte de personalidad que yo lo brindo con Z-Point o Z-Point más, un aporte de serenidad, que es lo que da un entrenamiento, por ejemplo, en Z-Point, en desarrollar la serenidad, la paz, la tranquilidad, para ver los problemas de otra manera y que deje que el inconsciente surja. Entonces, a primera vista, necesito un apoyo, o si no, ver, yo creo que lo puedo resolver, como dice acá, ¿no? Entonces lo evalúo y veo, ¿necesito ayuda? ¿Sí o no? ¿Ayuda psicológica, espiritual o ayuda médica? ¿Necesito una ayuda médica? Sí, yo fui porque me dieron una doctora.
May, mi querida doctora del seguro, muchísimas gracias. ¿No? El soporte médico es excelente. Entonces, segundo Seclén, el doctor Mogrovejo, cardiólogo. Entonces, buscar ayuda cuando se debe. Augusto Price, el médico de la familia, Augustito, el increíble médico de la clínica Javier Prado, ¿no? Entonces, tener identificado cuando necesitamos una ayuda, ¿dónde quién ir? Antes se usaba el concepto del médico de cabecera, el médico de familia. Antes se usaba el sacerdote, la guía espiritual, que todavía lo tienen muchas personas. Una guía espiritual podría ser sumamente importante. ¿Creemos en un ser supremo? ¿Creemos en Dios? ¿Qué tanto incide en mi persona una creencia espiritual? ¿Ayuda o no a generar una actitud para enfrentar los problemas? Yo he trabajado con pacientes terminales en una dependencia del Seguro Social, PADOMI. Para mí fue impresionante trabajar más de un año, creo que un poco más, ahí, viendo pacientes que tenían días, horas a veces, para fallecer, y su manera de enfrentarse a la muerte, y el recurso de espiritualidad que necesitaban muchos. Entonces, en estado de salud, a veces eso lo dejamos porque es muy dramático, decimos, pero tenerlo ahí, tenerlo presente y para vivir en paz con uno mismo. ¿Cómo es mi espiritualidad? ¿Creo en Dios? No creo en Dios. Pero eso también tiene que ver mucho con la vida de uno. ¿Qué tan en paz estoy entonces con un ser supremo, conmigo mismo, creyendo o no creyendo? Entonces, la filosofía de vida, mi estilo de creer, para qué estoy acá, en este mundo. ¿Cuál es mi misión en este mundo? Es algo importantísimo. Ese desarrollo espiritual, miren, es importante. Esta guía, yo lo encontré a ese autor hace mucho tiempo atrás, pero después descubrí algunos libros, tengo dos, este es uno de ellos. Este es un esclavo griego de los años 180 en la era cristiana o antes de Cristo, porque está un poco confuso. Se llama Epícteto. Ah, tiene una filosofía interesantísima. Epícteto dice, por ejemplo, lo voy a leer acá, dice, los acontecimientos no te lastiman, pero tu percepción, o sea, cómo los percibes, tu percepción de ellos sí puede hacerlo. Y eso lo toma Albert Ellis, moderno, que ya está viejito, también no sé si todavía sigue vivo, Albert Ellis en su terapia racional emotiva conductual, donde él dice lo que al ser humano lo hace sufrir no son los acontecimientos, sino las creencias que tiene de esos acontecimientos. Epícteto, lo mismo, es lo que tú crees de las cosas, tu creencia lo que te hace sufrir. Y la creencia puede decir, eso no lo salva a nadie, ya me ensarté, ya me fundí, ya estoy mal. Una creencia. Y la creencia puede decir, yo esto lo resuelvo. Yo sé que puedo, me va a costar trabajo, esfuerzo, voy a hacer lo que pueda. Entonces, filosofía de vida. Y un ruso, que también lo tengo muchos años, B.L. Levy, que se llama El arte de ser uno mismo. ¡Ah! ¡Qué hermoso libro! El arte de ser uno mismo. Tomar conciencia de la esencia de uno. Y comenzar a decir, voy a investigarme, voy a hacer muchas cosas para llegar a un mejor autoconcepto, a una manera de vivir plena, que me permita disfrutar de lo que la vida me está dando. ¿Qué me está dando? Amigos, familia, trabajo, salud.
puedo vivir saludablemente. Entonces, con eso ingresaría. Hay un poco más en esto de resolver problemas, pero ya se me fue un poco en los minutos. Pero me parece que por ahí va la cosa. Por ahí creo que va la situación. Estoy por resolver, parece que sí, pasar este programa a otro día. ¿Ya? Se les avisará y les avisaremos inmediatamente. Inmediatamente serán comunicados para que me vuelvan a sintonizar aquí en Miraflores TV Digital. Vamos a ver qué día y a la hora. Pero mis queridos amigos, qué gusto estar con ustedes. Yo siento como que sí me escuchan, que sí me siguen, porque me escriben. Ahora no sé si me están dando algunas comunicaciones. Quisiera ver qué más puedo añadir en esta receta para vivir mejor. Juntando la psicología gestáltica, el análisis transaccional, la terapia familiar sistémica y tantos gurús que tenemos excelentes para resolver problemas. O sea, para producir un cambio. Hay muchas herramientas, instrumentos psicológicos. Eso sería otra manera. Yo, a mis 81 años y más de 45 años o más en psicología, con los 8 posgrados que tengo en psicología, sí puedo vivir y darles algo interesante. Y me permito hacerlo. Y ahora sí lo hago con mucho orgullo. Muchísimas gracias, mis queridos amigos. Que tengan un buen fin de semana y gracias, muchas gracias por escucharme y seguir. Amores míos, mis hijas, mis nietas, mis hermanos y todos mis amigos, un beso para todos, los quiero mucho. Muchas gracias, hasta la próxima semana.